¿Qué coño ha sido eso? Aquí están, muchachos. Ahí no hay nada. ¿Qué demonios ha sido eso? Debo tener una conmoción. Creo que veo cosas, joder.
Oiga. ¿Has encontrado a los saqueadores? Ya han pasado a la historia. Oye, ¿qué os parecería uniros a los Minutemen y ayudar a otros cuando lo necesiten? Nos habéis ayudado, así que daros la espalda sería desagradecido por nuestra parte. Si queremos que las cosas mejoren, debemos empezar a ayudarnos mutuamente. Aceptamos. Si necesitáis ayuda en el futuro, podéis contar con nosotros. Gracias de nuevo. La mejor forma de gastar tus chapas es protegerte el pellejo con mi blindaje. Ese consejo es gratis. Pues voy a echar un vistazo. Mis precios son en firme. Regatear me da jaqueca. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí?
Buen trabajo con las defensas. Ahora mismo no necesito nada más. Aunque creo que Preston quiere hablar contigo. ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen. ¡Qué gran noticia! Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo. Por cierto, deberías tener una de estas pistolas de bengalas. Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano. Ahora no resulta muy útil, pero cuando tengamos más asentamientos aliados, conseguirás ayuda en cualquier sitio. Supongo que sabes que soy uno de los últimos Minutemen. Pero nunca te he contado qué nos pasó realmente. Te escucho. ¿Has oído hablar de la masacre de Quincy? No. Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Fue donde los Minutemen se traicionaron entre sí. Y también a la gente a la que debían proteger. Yo estaba con el grupo del coronel Hollis. Unos mercenarios llamados los Artilleros estaban atacando Quincy. La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El coronel Hollis murió, así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste cómo acabó en Concord. Mientras no te rindas, los Minutemen sobrevivirán. No voy a rendirme, pero no puedo proteger a la Commonwealth yo solo. Joder, apenas puedo proteger a estas personas. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los Minutemen, pero creo que tú sí. No sé absolutamente nada de los Minutemen. Eso no importa. Los Minutemen de los últimos años han desaparecido y nadie va a echarlos de menos. No necesitamos más normas patéticas, ni peleas por los recursos, ni discusiones sobre la veteranía. Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa. Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto. Vale, lo haré. Bien, bien. Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen y también para la Commonwealth. No te preocupes, estaré a tu lado todo el camino, general. Menudo ascenso acabas de concederme. El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general. Nuestro último líder fue el general Becker. Cuando murió en el 82, nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. Es bueno para la causa. ¿Algo más? Ven conmigo. Necesito tu ayuda. Estoy contigo, general. No te preocupes, Albóndiga. Cuidaré bien de él. Oye. Vale. ¿Qué hago? Sí. Sí. Solo quería cambiar unas cosas. Claro.
¿Qué estás montando? ¿Eh? Habla. Vivir en un refugio será raro.
He gastado mucha suela desde que me uní a los Minutemen.
Good Neighbor me da bastante igual. En ese lugar solo hay problemas. Solo quiero cambiar unas cosas. Adelante.